Malasia, 5,5 kilómetros, 56 vueltas. En total, 310 kilómetros. 8 tramos de alta velocidad, 3 curvas lentas, 2 zonas ideales para adelantar. Velocidad máxima, 297 kilómetros por hora. Comenzamos la vuelta aquí en el Gran Premio de Malasia con el simulador de Fórmula 1 de Red Bull, con una larga recta en la parte anterior del circuito, muy muy amplia. Frenamos fuerte en la primera curva, con mucho agarre mientras entramos en el primer viraje. Inmediatamente después de la curva 1 entramos en la segunda, que es una horquilla cerrada, ciega, de izquierdas y en bajada. Aceleramos con decisión a partir de allí hasta llegar a una paella larga de derechas. Entramos en la subida, frenando muy fuerte para una curva de derechas muy cerrada, que es un buen sitio para adelantar, en el que es importante conseguir una buena velocidad de salida. Entramos en una curva rápida a izquierdas y de inmediato una a derechas, que es muy dura para el coche porque es increíblemente rápida. Pasando a unas enlazadas de derechas que se cierran un poco en el vértice, aceleramos fuerte al salir de ahí. Entrando en el viraje 9, que es casi una enorme parada. La tracción en subida es siempre problemática para salir de aquí. Nos alejamos acelerando para entrar en una zona verdaderamente difícil de la pista, con curvas bacheadas, largas y abiertas. A través de un breve codo muy rápido a izquierda y luego una combinación complicada de frenada y entrada en la penúltima curva de la vuelta. El piloto puede relajarse un poco en esta larga recta en la parte posterior del circuito, con un graderío fantástico al lado izquierdo desde el que nos ven frenar fuerte.